Buenos días, chicas y chicos, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos de nuevo a Seto Corsa. Bueno, pues en esta ocasión he decidido enseñaros un mod, mod del coche, bueno, tres mods, en realidad son tres mods, porque el coche es un mod, como veis es, bueno, toda la parrilla está con el mismo coche. Si veis por el espejo izquierdo es el Chevrolet Cruze del WTCC. Yo he escogido la pintura, ahora no lo puedo mostrar porque no me deja salirme a la cámara exterior. Luego lo veréis. He escogido la pintura DHL, la que lleva Tom Coronel. Y los demás, como veis, Vallante, de Chevrolet, de. Bueno, hay varias pinturas, la verdad es que hay varias pinturas. A ver si cuando acabamos la carrera puedo mostraros. Porque he tenido un problema en la captura del juego y os lo estaba explicando todo, enseñándoslo todo, y de repente ha dejado de compartir el OBS y no he podido enseñar. He tenido que cortar el vídeo, se ha trabado el vídeo se ha trabado. Bueno. Entonces eso, el coche es un Chevrolet Cruze del WTC 2014, creo es. Después otro mod que tenemos es el circuito. El circuito es el circuito de Gromny. Y otro mod que tenemos es el radar. El radar que lo veréis en el centro de. Casi en el centro del volante. El cual nos indica. Perdón. Nos indica por dónde nos vienen los oponentes, los que vienen por detrás, cuando intentan adelantarnos. Nos indica, pues eso, por dónde nos van a adelantar, por dónde nos va a atacar. Si le tenemos al costado, se nos va a poner en rojo para saber que si vamos a coger, si nos viene por la derecha, por el lado derecho, y hay que coger una curva hacia la derecha, pues que tengamos cuidado, que le tenemos ahí para no empujarle. Bueno, eso lo vais viendo a medida que vayamos en la carrera. Vais a ir viendo el radar a medida que nos vayan a. Así que bueno, pues vamos a ver cómo se da la carrera. Nos hemos puesto en sexta posición, creo. Somos 12. Así que vamos a ver. Vamos a comenzar la carrera. Ahí veis el radar, si os fijáis. Ahí nos van apareciendo todos los coches. Ahí veis que tenemos uno a la derecha. Ahí nos quiso adelantar ese por la izquierda. Se lo hemos puesto un pelín difícil. Bueno, se va a estirar el pelotón bastante, nos va a costar bastante cogerlo, pero bueno. Vamos a ver si podemos dar caza a este.
No nos lo van a poner fácil, ya lo estoy viendo. Incluso se nos van un poco en la recta. Bueno, no ha sido malo el adelantamiento, no ha sido malo del todo. Pero le tenemos ahí atacando a fuego. Bueno, le hemos cortado un poco el paso. Vamos a ver si podemos acercarnos a los de adelante. Pena de toque, joder. Ah, Dios, se nos pegan los de atrás, se nos van los de delante. Este que nos va a querer adaptar en cualquier momento. Vamos a cerrar las puertas. Hay que tirar a alcanzar a los delante, pero ya. El de detrás no nos va a dejar puñetero segundo, viene siempre a fuego. A ver en esta frenada si podemos ganar algo. Yo creo que no. Bueno. Bueno. Algo sí que hemos ganado. Ya tenemos más cerca el de delante, pero también más cerca el de detrás. El de detrás viene a juego. El de detrás nos va a dar un repaso en cualquier momento. Hay que estar atentos al radar para cerrar las puertas porque no puede. Bueno, nos hemos separado un poquito. Esta frenada si ganamos un poquito. Bueno, algo. He intentado seguir la trazada lo mejor posible.
Venga, que los tenemos ahí. No te salgas ahora al prado. No te salgas ahora al prado. Buah, hemos cortado demasiado ahí. Hemos perdido tiempo. Ah, que estamos en la última vuelta, ¿eh? Entonces nada, no hemos hecho nada. No hemos hecho nada. Bueno, 11, el 9, no hemos hecho gran cosa. El 9 de 16. Bueno, pues vamos a hacer una segunda carrera, a ver si se nos da un poquito mejor. Vamos allá. La salida es lo que peor se me da. Una cagada muy grande que hemos hecho, ¿eh? Nos hemos salido por el prado, nos han pasado todos. Vale, bien. De puta madre, chavales. Pues nada. Carrera en solitario. Nada, ya desconcentración total. Morrea bastante a este coche cuando lo largas en curvas así y tal. Bueno, pues parece que les vamos alcanzando. Vamos a ver si es posible hacer algún que otro intento. Si recuperamos algo de esta curva. Bueno, vamos allá.
No, no quería yo tocarte. Pero si me metes esas coordenadas. Bueno, ahora vamos a intentar en esta jornada meternos por el interior todo lo más posible. Bueno, un par de ellos sí que hemos pasado. Este nos viene aquí por la derecha, nos va a venir por la derecha otra vez. Nos quiere aquí meter el morro. No le vamos a dejar. Vamos a venir aquí a por Tom Chitón. A Tom Chitón vamos a intentar atacarle por aquí. No me frenes así tan brusco. Vamos a por Cristian, a ver si. Me he despistado del radar, le he pegado, le he empujado un poquito. Vamos a por Lore. Lore va, oponen, oponen. A ver que Cristian Alessi nos va a querer adelantar, vamos a cerrar la puerta. Joder, no me frenes así, cabrón. ¿Dónde va Cristian? ¿A dónde vas? Bueno, vamos a por la última vuelta. A ver si por lo menos podemos pasar al lore este. No va a ser fácil, no va a ser fácil porque aquí me va a frenar. Y aquí se me va por el prado.
Bueno, al final lo hemos pasado en el sitio más difícil donde no pensé yo que le iba a pasar. Bueno, ya va a ser imposible pasar a más, así que nos vamos a tener que nada, ya estamos ahí. Bueno, ni tan mal que se dio, ni tan mal que se dio, al final octavos, 8 de 12, hemos hecho ahí unos adelantamientos, 13, perdón. Hemos hecho ahí unos adelantamientos bastante guapos y bueno, ahí veis de fondo el coche. Coche, vamos, el skin del coche, el coche ya le conocéis, la mayoría. Y bueno, como habéis visto, es súper manejable, me encanta el manejo de este coche, está muy bien. Sus prestaciones y demás, me encanta, no es difícil que se te cruce, morrea un poquitín, sí, cuando clavas el freno la verdad es que morrea un poco, pero bueno, por lo demás está bastante bastante currado y me gusta muchísimo. Y nada, pues quería eso, mostraros, espero que os haya gustado el circuito, el coche y demás, y nada, pues si queréis los mods, nada más que tenéis que decir. Os dejo un poquito con la repetición y nada, nos vemos en el siguiente capítulo. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.